Sí. Eliel contra Matos y Han. Sí. Ya se encuentro pasó ahí con los, ¿no? Sí. Ellos ocuparon el winner Lane y Eliel su canal. Entonces, vamos a ver si Hammer y Matos pudieron plantear algo para que le vaya mejor en él. Y veo que ellos en el anterior. Era Shin, creo. Uno de ellos era Foxy, ahora es Fox, que es el personaje de Sí, ¿no? Sí. Entonces, parece que cambiaron la estrategia de personaje. ¿Y qué tú piensas ahora de él? ¿Qué tú piensas de esto? El problema es que Fish es un poquito lento. Entonces, pero muy buen estilo. Si ellos pueden hacer algo, pasa. Sí, sí. Bueno. Una gran ventaja tiene Eli ahora mismo. No, no le han podido quitar esa vida, señores. Vamos a ver qué pasa ahora. Bueno. Porque tal vez ellos pueden seguir dando para prepararse mentalmente para el siguiente juego. Sí. Que ellos no vayan ganando. Esperando un poco, pensando. Que pueden cambiar, que pueden hacer. Bueno, y esto de Team, de eso se trata, ¿no? ¿Verdad? Sí. La estrategia, la forma de jugar, todo cambia. Es algo muy difícil. ¿Y tú, te especialistas en Team? ¿Tú juegas también Team así, como ellos? Todo. Pero en Teams, el peso se reparte. Depende de tu compañero. Se puede usar incluso para calentar, para uno versus uno. Sí. Bueno, ahí se arreglaron los muchachos. Muy pareja la. Sí. Como tú dijiste. Tiene una estrategia, nuevo personaje. Sí. Y lo están intentando. Pero que también Lane y Eliel son dos jugadores. Tiene mucho nivel. Ellos no tienen que hacer mucho para saber lo que tienen que hacer, porque son gente de mucho nivel. Y en miro de situaciones, ok, parece que está dando resultado la estrategia. Al menos en comparación con otra mano, eso se ve mucho mejor. Sí. Yo. Bueno. Una gran. Se nota mucho la ventaja. Se nota mucho.
Bueno. Ellos utilizaron los mismos champions, sí, rápidamente. Bueno. Señores, este torneo está interesante. Muchas personas con nivel aquí en este torneo. Mucho nivel. Sí. Aquí están los verdaderos top 8, ¿no, verdad? ¿Qué tú piensas de eso? Faltaron algunos. Sí. No vino Luis Fox, no vino Guayaba, no vino Javier. Mm. Son tres representantes. Son tres, sí. Pero aquí está Len, aquí está el Diego, aquí está Tono, el Bey, y aquí Discord. Aquí hay un jugador. Sí. Y están, la gran mayoría de ellos están en el winner. Sí, todo. Todo está en el winner ahora mismo. O sea que esto va a estar interesante. Siga algo parejas. Se puede empatar la mano. Y bueno, muy buena de Matos ahí. Está totalmente en mano de pie hacer eso. Bueno. Y por la velocidad que se le conoce, ¿tú crees que él puede? ¿Tú crees entonces que él puede hacer algo aquí? Bueno. Wow. Bueno, señor, increíble. Eliel no quiere morir. ¿Tú crees que sea GG? ¿Tú crees que la mano se acabe si mata uno de los dos? Wow. Wow, increíble. Señores, Eliel luciéndosela aquí. No ha muerto. GG. 2-1. Bueno, de verdad el equipo de Eliel necesita una nueva estrategia, ¿no, verdad? Sí. ¿Qué tú crees? ¿Que debería cambiar la gente de Eliel? No, son sus personajes principales, yo creo que ahí también tienen que cambiar. Pero el equipo de Hammer y Matos tiene la ventaja, señores. Vamos a ver qué pasa.
suerte, tenía mucho por ciento los dos. Sí. Increíble. Está pareciendo más poco a poco a la primera mano. Sí, se están cometiendo los mismos errores que la primera mano. Son grandes jugadores. Sí. No sería una sorpresa que hicieran eso. Yo pienso que el equipo de Hamlin y Matos, ¿no es verdad? Necesitaba terminar eso aquí y no, o sea, no darle más tiempo a que ellos puedan pensar y analizar. ¿Entiendes? Definitivamente está muy convincente la ganancia. Tres vidas, son seis vidas que tiene cada uno. Contra una ahora. Definitivamente. ¡Wow! Cantidad de stocks. Hasta no se rinde. Bueno.